nosotros con una gran expectativa. Este, la verdad que es un logro de los estudiantes, de los centros de estudiantes, las secretarías de asuntos estudiantiles y las distintas agrupaciones que han venido luchando para que la UNLAR cuente con un comedor nutritivo y accesible. Muy bien, la verdad que muy contento. Estamos preparando todo y ajustando todos los detalles para poder brindar al estudiante la mayor comodidad posible, poderle brindar un plato, digamos, de excelencia. Así que hemos organizado todo para que de esta manera el estudiante de entre las 12 y media y las 14 y 30 horas pueda acceder a comer, digamos, sin ningún tipo de problema. Bien, no solo, digamos, porque es un lugar de encuentro donde pueden socializar, ¿sí? Que como veníamos con políticas anteriores, de las gestiones anteriores, generalmente en la universidad nos generaba espacio para que nuestros compañeros estudiantes puedan debatir, discutir o conversar de lo que quieran. Bueno, este es un gran espacio para eso. Y lo otro, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica que hoy sufre, digamos, el estudiante, sobre todo el que viene de otra provincia o del interior. El año pasado, sí, estuvimos viniendo seguido. También el servicio era bastante bueno con respecto a este año. No modificó mucho, pero sigue siendo, creo que lo fundamental es el tema de lo económico, ¿no? En el momento que estamos atravesando en el país. Que sea tan económico el plato acá en la cantina favorece mucho más a estudiantes que somos de otra provincia. Algo que veníamos reclamando desde tiempo, ya mayormente nosotros somos alumnos que no son de la provincia de La Rioja y ha afectado muchísimo la economía, un menú a 45 pesos que valía quedarse en casa. Hoy en día con 10 pesos preferís quedarte acá, ahorrás en boleto de ir y venir y al mismo tiempo pasas un tiempo muy ameno con tus compañeros. Así que estamos contentos, es muy completo el menú. Así que contentos por lo que dio hoy un paso importante en la UNLAR.